Muy buenas tardes. Llegó mayo, el mes de las flores. Y según el refrán, será hermoso si marzo fue ventoso y abril lluvioso. Y en esta ocasión se han cumplido los dos requisitos. De esta forma les estamos dando la bienvenida a nuestra primera emisión de este mes. Aquí les ofreceremos información meteorológica especializada, así que mantenga la sintonía los próximos 12 minutos. A pesar que el mes de abril comenzó muy seco, con el paso de los días se fueron incrementando las precipitaciones. Ello propició que clasificara entre los meses más lluviosos de la historia en comparación con su promedio. Según los datos ofrecidos por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, Cienfuegos, como provincia, posee una media histórica de 69,2 milímetros para abril y en el presente año se registraron 126,7 milímetros, lo que representa un 183,1%. El municipio más favorecido resultó Cumanayagua, con un 238,8% de su media, mientras que Cruces fue el que menos recibió. No obstante, llegó a un 97,5% de su norma. Las temperaturas, por su parte, apenas sufrieron variación, con calor en las tardes y noches frescas debido a la escasa nubosidad e influencia anticiclónica. Los valores mínimos oscilaron entre 16 y 19 grados Celsius durante casi todo el mes. En tanto, las máximas estuvieron entre 29 y 32 grados Celsius la mayor parte del plazo, con pocos días de valores inferiores asociados a la nubosidad y precipitaciones en horas tempranas del día. Y damos también hoy la bienvenida a nuestro espacio al especialista Álvaro Pérez Senra. Buenas tardes. Muchas gracias, Leo. El saludo para ti y, por supuesto, al público cienfueguero. Álvaro, supongo que con el notable incremento de lluvias durante la segunda mitad del mes de abril, sobre todo, los cultivos se han muy beneficiados. Cuéntanos cómo se comporta este indicador. Les comento que el monitoreo agrometeorológico realizado durante la semana mostró que las capas más superiores del suelo han incrementado notablemente la humedad, y esto relacionado directamente con el incremento en las precipitaciones. Estas condiciones son muy favorables para la mayoría de los cultivos, sobre todo aquellos que están en régimen de secano, pero también para la alta incidencia de plagas y enfermedades. Vamos a conocer entonces un poco más en la sección escenario. La provincia continúa con la cosecha de la caña de azúcar, así como con las atenciones culturales a las nuevas plantaciones y a los retoños que se van liberando. A pesar de que la zafra azucarera se detuvo por el aumento de la humedad en los suelos, este cultivo es uno de los más beneficiados por las precipitaciones. La disponibilidad hídrica es un factor decisivo en el crecimiento de la caña de azúcar. Al ser un cultivo de gran capacidad de producción de material vegetal por unidad de superficie, involucra altos requerimientos de agua, ya que para construir un gramo de materia seca de tallo molible requiere 0,5 litros del líquido y con igual cantidad se acumulan de 0,25 a 0,40 gramos de sacarosa. En consecuencia, los periodos de déficit o exceso alteran significativamente el rendimiento del cultivo. En el caso del arroz, la mayoría de las plantaciones se encuentran en la fase reproductiva, donde las temperaturas son muy favorables para ello. Esta etapa comienza con la diferenciación del primordio floral, lo que contribuye al desarrollo de la panícula. La antesis ocurre durante la mañana y el mediodía, cuando hay mayor temperatura y la fertilización de las flores se completa dentro de las 6 horas. El periodo crítico de sensibilidad a las bajas temperaturas ocurre durante la formación de los granos de polen, proceso llamado meiosis. Las temperaturas mínimas iguales o por debajo de 12 grados Celsius pueden provocar baneo. El periodo de maduración de los granos varía entre 15 y 40 días, dependiendo también de la temperatura. Y como es habitual en nuestro espacio, saludamos a algunos de nuestros fieles seguidores. Alexander Santana Fernández nos sintoniza aquí en nuestra ciudad de Cienfuegos. Nelvis Lobaina Matos es seguidora de nuestra página en Facebook y reside en Matanzas. Y también queremos hoy saludar a Yasmani Brito Aguilera, tunero que siempre está pendiente de nuestras informaciones. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Para continuar mucho más cerca de usted, una vez concluido nuestro encuentro televisivo, recuerden que tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas, con el mismo nombre de nuestro programa.
Estamos dispuestos a recepcionar sus sugerencias mediante el correo electrónico taf.perlavision@icrt.cu y mediante las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial podrán acceder a mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y, por supuesto, meteorología. El comportamiento de las temperaturas extremas propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento se mantuvieran en peligro durante casi toda la semana. Por su parte, en el horario nocturno se mostraron sin estrés. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, predominarán las condiciones favorables para el estrés moderado en las tardes, por lo que les recomendamos brindar a los animales la correspondiente sombra y el agua necesaria para mantenerlos hidratados. Mucha atención, agricultores y pescadores, porque esta sección es para ustedes. Por supuesto, Leo. Quisiera resaltar que a pesar de que el peligro de incendios forestales ha disminuido en los últimos días producto de las precipitaciones, se mantiene el riesgo para que estos se produzcan. Por ello, hay que mantener las labores en los campos y, por supuesto, las medidas de prevención. A los hombres de mar decirles que esperan aproximadamente par de días de buena captura, pero luego empeorarán por la llegada de la fase creciente. Vamos entonces a acercarnos un poco más a estos particulares del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en la parte inferior, condición que beneficia el desarrollo y crecimiento de las plantas que fructifican sobre tierra. El próximo domingo 8 de mayo dará inicio a la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a ascender y por ello resulta apropiado el riego de la planta de flor por debajo, así como la eliminación de las malas hierbas. Para los próximos días se mantendrán las lluvias en las tardes en algunas regiones, por lo que la humedad de los suelos continuará mejorando y favoreciendo el crecimiento óptimo de los cultivos de la época. Y una última recomendación para nuestros agricultores, si desea que su plantación crezca rápidamente, pues les comento que esta etapa luego del creciente es la ideal para ello. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos estar al tanto de las informaciones diarias que emite el Centro Meteorológico Provincial. En los próximos 7 días, el viento prevalecerá de componente sur en las tardes, por lo que habrá más rizada en la bahía y poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les informamos que será favorable solo el primer día del plazo, pues estaremos acercándonos a la fase creciente, donde la captura de los peces es ineficiente. Estas condiciones desfavorables permanecerán hasta el final del periodo. Según la tectónica de placas, la corteza terrestre está fragmentada en varias secciones llamadas placas tectónicas que se desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por el calor interno de la Tierra. Las zonas donde éstas entran en contacto se denominan límites de placas y son principalmente de 3 tipos. Las de límite transformante son aquellas que se rozan horizontalmente generando una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de ello es la placa del Pacífico, que se desliza horizontalmente respecto a la norteamericana tomando la falla de San Andrés. Otras son las de límites divergentes, de las que la mayor parte se hallan bajo el mar. Estas placas se separan permitiendo el ascenso del magma que se enfría y solidifica en la superficie y forman una nueva corteza oceánica. Tal es el caso de la dorsal mesoatlántica, que divide el Océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros. Y como dato adicional, les comentamos que viene a ser una gigantesca cordillera submarina en el fondo del océano que se ensancha a razón de unos 3 centímetros por año. Por otro lado, cuando 2 placas continentales chocan, al tener ambas las mismas densidades, no se subduce ninguna, sino que se comprimen y una de las 2 es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años, la placa que transportaba a la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, la cual se extiende por varios países y posee la montaña más alta del planeta, el Monte Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar.
Y como es típico de mayo, serán las lluvias las protagonistas de nuestras tardes. Pero vamos a conocer un poco más del pronóstico para los próximos 7 días. Así mismo es. Como pueden apreciar, este fin de semana tendremos algunos chubascos y lluvias con tormentas eléctricas en las tardes, típicos de la época del año. Pero también observen que las temperaturas estarán muy elevadas. Miren cómo las mínimas estarán entre 23 y 24 grados y las máximas cercanas a 33 y 34 grados Celsius. Por su parte, el viento será muy débil en las mañanas y de componente sur en las tardes. Ahora bien, el próximo lunes tendremos al norte de Cuba el tránsito de una banda frontal, la que provocará un ligero descenso de temperaturas, nada que ver con tiempo típico de invierno, pero bueno, tendremos máximas en las tardes entre 31 y 32 grados, 29 quizás. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios. Por supuesto, habrá probabilidad para algún chubasco o lluvia en las tardes y los vientos se establecerán de componente nordeste durante todo el plazo del pronóstico. Estas fueron todas las informaciones previstas para nuestra emisión de hoy, pero la próxima semana les esperamos con muchísimo más. Gracias a ti, Álvaro, y a ustedes por la sintonía. Jueves 12 y 30 del mediodía por este canal pondremos el tiempo a su favor.